Muy buenas compañeros, bienvenidos a Franky Quest. Soy Fran, estamos hoy con un nuevo vídeo de Monster Hunter World. Compañeros, hoy toca la cacería en votación por vosotros. Si recordáis, en el vídeo pasado, que fuimos contra el Pusalado ahora, da ahora o doara, como se diga, puse una votación en la misma descripción donde vosotros podíais elegir entre un monstruo u otro, ¿vale? Los dos monstruos a elegir eran el Nergigante Gigante o el Urgarán, y con la arma que veis detrás en mi espalda, que es el martillo. Bien. Una vez teniendo esto en cuenta, al final la votación salió por el Nergigante, que lo mostraré ahora en pantalla así en un plis. Dame un segundo. Ahí la tenéis. Vale, dale un vistazo. Como veis, la votación ha ganado Nergigante con martillo, así que vamos para allá. No sin antes, chicos, como siempre, vamos a prepararnos un poco antes de salir de cacería. Lo que no voy a hacer ahora, como ya sabréis, o no, a lo mejor depende de cómo suba este vídeo, es que no voy a enseñar la build, ¿vale? No voy a estar mostrando la build o comentándola. Eso comentaremos en un vídeo posterior, si os interesa, ¿vale? Lo que sí voy a enseñaros básicamente es lo de siempre. Vamos a ir contra un Nergigante, ¿vale? Que es un dragón anciano. Tenemos que ver un poco sus debilidades y sus carencias. Creo que ya lo he mostrado en otros vídeos pasados, que ya hemos ido casi contra él. Pero bueno, lo enseñamos otra vez sobre la marcha y punto. Deciros que entonces que Nergigante, como veréis, la parte susceptible que vamos a darle con el martillo, uno, va a ser la cabeza y las patas, entre comillas, donde más vamos a golpearle para poder romperle los cuernos o las púas, etcétera. Pero que en cuanto a debilidades, su debilidad máxima es al rayo en cuanto a elementos, y en cuanto a estados alterados, todo le afecta bastante bien, ¿vale? No es sea muy efectivo, pero sí le afecta, ¿ok? Así que mi recomendación en cuanto a esto es que lleváis al Feline, que yo lo cambiaré después, ¿vale? Con cualquier arma elemental, de ya sea veneno, sueño o, por ejemplo, parálisis, ¿vale? Todas esas cosas van a afectar bastante al Nergigante. Pero yo recomiendo por encima de todas estas, el sueño. Siempre que el sueño funcione, es recomendable llevarlo. Chicos, como vamos a ir con martillo, voy a echar una comida rápida para aumentar el tema de boxeador felino y todo este tipo de cositas. Y nos vamos ya para la cacería, chicos. Ah, sí, me olvidaba. Por supuesto, el tema del inventario. Si no vamos a gestión de objetos, mi inventario que voy a llevar para la cacería esta en concreto va a ser este, ¿ok? Donde llevaremos pociones, sobre todo, ya sea pociones máximas y demás. Y también aparte un par de buffos, ¿ok? En tema de droga demoníaca e armadura, ¿vale? También voy a llevarme, uno, las cápsulas flash y los bichos luminiscentes para hacerme más en caso me hagan falta. Ya que a lo mejor en el último remedio o en caso necesario podemos cortar la Nergigante el vuelo con una cápsula flash si le pegamos bien. Y llevo también aparte dos, lo que sería, dos manchas de diablo y dos bombas barril grandes para que cuando el Feline lo duerma, que posiblemente me dé tiempo que el Feline lo duerma una vez antes de que se vaya a dormir de verdad, el Nergigante por su propia cuenta, cuando esté jodido, cuando el Feline lo duerma, meterle dos bombas en la cara y craftearme otras dos sin tener que volver a base, ¿vale? Esa es mi idea. Vamos a ver si todo sale bien, como yo creo. Dicho todo esto, chicos, voy a comer rápidamente y nos vemos ahora en la cacería. Vamos a cambiar la arma al Feline. Que básicamente voy a quitarle la púa del Rathian y voy a meterle la bola de Ban, ¿vale? Que es la arma de Radovan. Para que pueda meter el sueño, que créeme que funciona bastante bien. Y como arma secundaria, o mejor dicho, herramienta del Feline, me llevo lo que sería la de Miaulotov. Para cuando yo ponga bombas, él también ponga las suyas y cositas similares. ¿Vale? Dicho todo esto, nos metemos como siempre la droga demoníaca. La piel de armadura. Vamos. Ahí estaría. Nos equipamos la cápsula flash para por si acaso. Y vamos contra él. Chicos, el Nergigante básicamente. En cuanto a martillo, pues bueno, es lo típico. Ya imagino que os habréis manejado. A ver si llego. Bueno, no he llegado a tope, pero lo suficiente. Deciros que llevo también dos mantos conmigo. Que uno es el manto de impacto, que es el que voy a equiparme ya sobre la marcha. Y el manto de firmeza, por si me hace falta en algún momento, ¿vale? Intentaré no usar el manto firmeza porque sé que es una chetada, básicamente, y rompería un poco lo que es el tema. Pero bueno, vamos a ir como podamos con el martillo y manto de impacto, ¿ok? Esa es mi idea. Vamos, taca, 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 taca. Ahí está. Siempre que montéis al Nergigante, ponedos en su cabeza con el martillo, básicamente para aprovechar el tema del bufo. Ahí está, vale.
Bien. A ver si conseguimos stunearle. No me da tiempo a esquivarlo, pero no pasa nada. Ahí está, perfecto. Eso entró bien. Ah, ah, ah. Lo que os comentaba, chicos, ¿veis cómo hace efecto el tema de el sueño de nuestro feline? ¿Habéis visto? Vale, aprovechamos entonces, metemos dos bombas en la boca. Nos quitamos el manto. Venga, venga, Heracles, pon también tu bomba. Venga, no corres para allá. ¿A dónde vas? Ocúltate la hierba. Ve para acá. Ve para acá, hombre. Venga, venga, ponle las bombas. Ponle las bombas. Nada, quiero que ponle bombas, pues me deja un ridículo. Pues nada. Cargo. ¡Ah! No me da tiempo de metérsela bien, por tardar tanto. Pues espera por el gato que pusiera las bombas, tío. Ahí está. Bueno, ha entrado bien. Vale. Hemos roto parte de sus púas. Lo que no hemos podido romper es la cabeza. Pero bueno, hemos roto lo demás. Ahí está, bien, lo hemos tuteado. Ah, fuck. Bueno, no pasa nada. Mira, dormido otra vez. ¿Qué os decía, chicos? Vale, pues cuando está dormido otra vez, lo que vamos a hacer es lo siguiente. A ver si lo tengo por aquí equipado. ¿No me lo puse? Sí me lo puse, mira. Hacemos simplemente las bombas barriles que podamos. Vamos, 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 vamos. Ahí está. Le ponemos bombas barriles en los cuernos. Traca atrás, traca atrás. Cargamos. El gato no pone las bombas, por no sé por qué. Ahí está. Bien. Le hemos roto ya uno de los cuernos, chicos. Ahí está, sí señor. Vamos bien, chicos. Vamos bastante, bastante bien, ¿eh? Ese daño. Vale, ahora nos guardamos el martillo porque va a correr para otro lado. Ah, bueno, se va. Pero normalmente ya dado cuenta que va a estar casi ya para volar, ¿eh? En nada, a la siguiente que nos veamos, solamente volará. Así que mucho cuidado. Podría aprovechar a coger las partes, pero bueno, va. Vamos a intentar hacer el mejor tipo posible, así que pasamos. Como digo, no voy a ni equiparme el martillo. Bueno, espérate, lo que sí podría hacer. Mira, ahí está. Antes lo digo, antes vuela. Ahí está. Vale, perfecto. Pues ya me ha ahorrado un poco el tiempo. Lo que quería hacer era afilar el martillo. A ver si me deja por aquí. Ahí está, perfecto. Perfecto, tengo tiempo de afilar. Sin problema alguno, básicamente. Bueno, no es la mejor habilidad esta del martillo. Me gusta más el tema de lo que sería el bajante. Ahí está. Entró, perfecto. Para mí esa habilidad es Dios con el martillo, sinceramente. El tema de deslizarte y... ¡Ah! ¡Oh, me lo cortó en el aire! Vale, no pasa nada. Nos curamos poco a poco, nos desplazamos un poco, nos movemos. Para que nuestra vida se vaya regenerando poco a poco. Ahí está, montamos otra vez, sin problema alguno. Golpeamos, nos agarramos un poco para evitar el zarandeo. Sin problema. Vale, se menea otra vez, si nos agarramos. Y ya está. Vale, algún momento tendrás que correr para otro lado. Aprovechamos a seguir golpeándole. Vamos. De todas formas, fijaos también en las púas ya que tiene, En nada, va a volar. A ver si conseguimos romperle las púas antes que se acabe. Ah, putada. Pero bueno, igual, no pasa nada.
Vale, hemos roto el otro cuerno. Chicos, es momento de correr, porque va a volar, ¿eh? Bueno, debería. Tiene las alas llenas, tiene también la cabeza. Le falta la cola. Ah, bueno, le consigo dar. No tanto como pensaba, pero sí, le hemos dado igualmente. Vale, ahí está. La voladora. Corremos y planchate. Vale, usamos siempre la plancha, chicos, para ese tipo, para evitar ese ataque. Y ya está, no tiene más, ¿eh? Me lo ha cortado. Me lo ha cortado con eso, ¿eh? Putada. Vale, cargamos. Cargamos el martillo. ¿Estás jodido ya? ¿Estás jodido? Pues sí, estás jodido. Vale, voy rápido al campamento. Pensé que no iba a darme tiempo a meterle dos veces el tema del sueño. Así que aprovecharé rápido al campamento. Cogeré todos mis recursos para el tema del sleep bombing. Que esto es básicamente lo que quería evitar, pero al final, mira, me salió bien. Y pongo más tiempo de recuperar. Ahí está, perfecto. Venga, va. Tenemos todo preparado. Salgamos aquí echando, cagando leches. Y vamos a ponerle un par de bombas en la boca a este hombre. Justo ya podemos usar el manto de impacto otra vez. Yo, como digo, intento evitar el tema de lo que sería la, digamos, el manto tocho, el rocksteady, para que sea esto un poco más fidedigno, ¿vale? Para que veáis un poco más el combate, porque si no sería muy sencillo. Con el manto rocksteady te pones en la boca de él simplemente y le empiezas a dar caña sin ningún tipo de problema. De esta forma, esta build me gusta bastante, que ya veréis cuando la explique en el siguiente vídeo. Es muy, muy sencilla de hacer, entre comillas, si tenéis un poquito de suerte. No requiere de nada, básicamente es una build muy polivalente. Me encanta para martillo, pero también me encanta para lanza. Vale, ponemos bombas. Ponemos manto de impacto. Ahora sí pones bombas, ¿eh, jodido? Ahora sí. Cago en la leche. Normalmente, para lo que veo, siempre las pone cuando está el monstruo dormido. Ahí está, perfecto. Esto está más duro que una piedra. Por mucho que quiera meterle, no va a funcionar. Vale, él va a volar ahora, lo más probable, para la zona esta. Y le saldrán las púas nuevas. Plancho igualmente por si acaso. Ahí se ha ido para otra zona. ¿Vas a volar para el otro también? Yes. Venga, va. Que tienes ya púas en todos los colores y sabores. Esta bola es nada otra vez, por eso ni me molesto en guardar, en sacar el arma. Prefiero esperar, ir un poco a lo seguro. Que no pasa nada. Me ha tirado de culo, Mira, ahí vienen las púas ya en negro del brazo, tal. Solo le faltan las púas de la... de lo que sería la cabeza y las alas. Yo voy corriendo, voy recuperando bien tranquilamente. Sin problema. También tiene púas en la cola, esto va a volar en nada, chicos. Pero no es esa la voladora que estoy diciendo, sino la otra. Venga, va. Que sé que quieres empotrarte contra esta parte de aquí. Bueno, esta no es. Es la de acá al lado. Voladora. Una. Oye, chicos, estoy esperando simplemente la oportunidad, ¿vale? No quiero arriesgarme a comerme una hostia de splint. Mira, ahí está. Ya está. Listo. Ya vuela. Ahí. Justito. Justito. Ahora, cápsula flash en la boca. Y vamos a joderle un poco la pavana. Bueno, espérate, porque me estoy arriesgando también yo demasiado, Que está cegado, pero el jodido está tirando de lleno, Nada, poción máxima para evitar problemas. Nos quitamos el manto para que se recargue en caso que haga falta. Joder, me está poniendo complicado,
problema alguno. Como veis, aguantamos bastante bien. Tenemos bastante defensa. No, no lo me quise montar. No, plancho, porque si no muero. Mega Boti. Para recuperar más rápido. ¡Oh, qué putada! Joder, con las púas, tío, ¿eh? Me está dando caña ahora, ¿eh? Y tiene que estar a nada. Estoy muerto, ¿eh? Estoy muerto. Sí, lo vi venir. Lo vi venir. ¡Ah, qué putada! Siempre se me complica al final, ¿eh? Siempre se me complica al final. Y más que nada por apurarme a intentar matarlo antes. Diría irme más seguro todavía. Bueno, igualmente, comemos sobre la marcha y nos vamos. Pues nada, si está durmiendo, bomba en la boca, como siempre, chicos, y ya está, ya acabamos con él. Ahí está. Como dije, solamente faltaba muy, muy poquito. Era darle un golpe de mamás y ya está. Chicos, esta es la cacería, por cierto, déjame ver el momento del tiempo que hicimos. No fue de mis mejores cacerías, pero tampoco fue de las malas. 15 minutitos exactos, está bien. Como digo, podría haberse hecho mejor. Sin la última parte no habría jugado tan mal. La última vez ya ahí jugué mal contra él. No vi la oportunidad de poder darle bien. Pero veis esta build que mostraré si eso en el vídeo siguiente, que va a ser el vídeo explicando un poco la vida así muy rápidamente, en 2 o 3 minutos. Podríamos sacar una... Podría tener una build bastante defensiva, ¿vale? Que está centrándose un poco en la curación. Y se puede mejorar bastante. Pero para mejorarla necesitamos cositas muy caras, que ya explicaré en ese momento, ¿vale? Chicos, espero que hayáis disfrutado de este vídeo de cacería de Ener Gigante. Como digo, no hay mucho que contaros sobre él, exceptuando que siempre que tenga las púas en negro, prepararos para correr y saltar, ¿vale? Cuanto tenga muchas ya, simplemente guardar el arma e ir a lo seguro. Usar el manto de Rocksteady, aunque yo no lo haya usado, que te digo, te va a salvar de muchas ocasiones, ya que te da una defensa mayor y vas a evitar el tema de los gritos. Si no, otra mejora para poder pelear contra él es exactamente esa, que podéis poneros el tema de tapones de oídos para evitar los gritos en el gigante, ya que eso también te va a salvar mucho a veces la vida. Y poco más, básicamente llevar un par de bombas flash para unos momentos oportunos y listo, chicos, y tenéis el combate hecho, como digo. Chicos, poco más, aquí tenemos la recompensa, tenemos el tiempo, como veis no ha sido el mejor tiempo que he hecho nunca, pero tampoco es el peor. Y mira, desarmé una gema sin querer. Y compis, poco más, soy Fran, espero que hayáis disfrutado de este vídeo y espero veros en el siguiente. Recordadlo, la siguiente cacería la pondré en la descripción igual que hicimos con esta, ¿vale? Así todos sabréis más o menos cómo irá el tema de la casa, ¿ok? Chicos, poco más, soy Fran, espero que hayáis disfrutado de este vídeo y como no, espero veros en el siguiente. Un saludo y chao, compañeros, nos vemos.